Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Más o Menos Bien, el podcast donde hablamos sobre música, temas de actualidad y demás cosas que se suman en el camino. Te invitamos a pasar un rato con nosotros. Jálate tu caguama y un pitillo y empecemos. Amigos, sean bienvenidos a una emisión más de Más o Menos Bien Podcast. Frente a mí, el doctor Samuel Velasco, ¿cómo estás? Muy bien, se te olvidó decir que soy doctor especialista en ¿Epidemiólogo? epidemiólogo. Estoy trabajando con cabecita de algodón para tener una mejor control de la pandemia. Cuando ya nos libras de ¿Del mal? esta puta maldición ¿Cuánto libra del llamada mal? El único que libra del mal, semáforo rojo. el único que libra del mal es el padre. Cristo Rey. Primero el padre. Primero que no. El padre. ¿No? El patriarcado. El padrecito. Amigos, estamos muy contentos de estar en una misión más con ustedes. El día de hoy vamos a abordar un tema, un disco más, que, bueno, es un disco de una persona que no sé si quieras dar la introducción en este momento, que, bueno, No, es pues, amado por muchos, odiado por quién sabe cuántos más, ¿no? Pero incomprendido, eso sí, y quién sabe si muy, muy pronto amado. Por favor, doctor. Bueno, antes que nada, bienvenidos. Ay, Alberto, Ya bienvenidos a saben todos al podcast. dónde Muchas gracias están. por sintonizarnos. ¿Cómo están? ¿Ya comieron? Nosotros ya comimos Tomen agua. unos dogos. Unos dogos. Bienvenidos a Más o Menos Bien, el podcast donde hablamos sobre música crítica y demás cosas porque se me queda en el camino. Te invitamos a que te sientes con una chela, un chimpitillo y vamos a empezar. Suscríbanse al canal aquí en YouTube. Pongan la campanita todos los jueves a las 7 de la noche. Abajo en la descripción pueden encontrar las ligas para seguirnos en Las ligas Instagram, menores. las ligas menores, en Instagram como Más o Menos Bien Podcast y en Facebook como Alegrans Estudios, Estudios. que también estaremos ahí haciendo dinámicas para reseñar otros Se viene discos. algo sabrosón también Algo que no se puede sabrosón. mencionar, pero Exactamente. este fin de semana tenemos una cita muy importante porque vamos a grabar algo muy rico para alguien más, alguienes más ricos todavía, ¿no? Después de los anuncios parroquiales, ¿ya podemos ir al tema o vas a seguir molestando a la clientela, güey? No estoy molestando, estoy dando la bienvenida, pinche pendejo. Pero bueno, esta vez, como lo vieron en el título del video, estaremos hablando de una persona que casi nadie ubica. Mejor Una así. persona que en la Ciudad de México la tienen odiada, que pues, pobrecito, ¿no? No hizo nada malo. Todos hemos dicho pendejadas de la ciudad. Así que no estén mamando, a ver. Un personaje que abrió un camino por donde están caminando muchos músicos sobre todo del norte. Estamos hablando nada más y nada menos que el señor Juan Cirerol, Pásame tu corazón. Ciredrunk. Arre. Originario de Mexicali, Baja California, es una persona para los que no lo conozcan, es un músico que ha estado activo públicamente como de 2010, 2011, pero él ya se había encargado de hacer música desde que era un chicuelo, ahorita vamos a ir más a fondo con sus proyectos antes de ser Juan Cirerol. Pero si tú eres fan de Maverick, de cualquier tipo de Alex folk, Alex Catalán. Catalán, Negro, Negro también, que estos Jake güeyes, Bogg, Jake Bogg. demás, Johnny Cash y demás. Gente, o sea, ahorita hay una moda en donde agarras tu lira, te dejas las greñas largas, fumas, finges que te deprimes y escribes pendejadas y subes O un disco. tal vez también estés deprimido, ¿sí? Eso solo le sale bien a Ed Maverick, todo lo demás Ed es Maverick. cagada. Aquí lo queremos mucho al señor Eddie. Pronto estaremos también reseñando, Hablando de él, aquí hablando presente va a de estar Ed con Maverick. nosotros. Esperemos que sí. ¿Te imaginas? Estaría increíble. Ah. Entonces, pues, el señor Juan Cirol, ¿qué nos puede decir sobre si ser drunk? Sí, así como dijeron en un pinche programa, así estaban hablando del pinche terremoto y estaban así diciendo, aquí hay un tuit de un tal Juan Cicerol. Cicerón, ¿no? Como el Cicerol. filósofo, güey. Y yo dije, no mames, ni un pinche, ¿no? O sea, vas a criticar a un pendejo, ni su puto nombre, sabes decir, no mames. Pero sí es Lamentable la prensa mexicana. Juan Cirerol. Bueno, ¿qué se puede decir de Juan Cirerol? Músico de música folk, Norteña punk, como la llaman. norteña punk, de corridos, narcocorridos también. Originario de la ciudad de Mexicali. Que De hecho, pues. me gustó mucho
un título, bueno, lo catalogan como una persona con un pie en el escenario y otro pie en el abismo, güey. ¿Por qué? Pues porque está al borde de todo, o sea, es una personalidad para los que lo conozcan, saben que es un rockstar, ¿no? Es un güey que está metido en polémicas muy grandes como pues haberse burlado del terremoto, burlado entre comillas, porque realmente lo que dijo textualmente fue: en 2017, cuando ocurrió el terremoto que devastó la Ciudad de México, el güey puso un tuit que decía: debería estar triste por el terremoto de la Ciudad de México, pero no lo estoy. Que eso no creo que sea una burla, simplemente pues no le concierne estar triste. Eso es algo, ¿no?, aceptable. Que pues, al final de cuentas, hay gente que sí le pega bastante el tema, ¿no? El nacionalismo. No nacionalismo, güey, sino hablar de la pérdida humana, porque al final de cuentas sí dejó pérdidas humanas. Pero cuando dijo eso, habían pasado como 2 minutos del tema. O sea, todavía no se sabía la magnitud de los muertos fueron llegando. No, pero aún así, o sea, se escuchó de lo que estaba hablando. O sea, sabía el güey de lo que estaban hablando, de lo que se estaba hablando aquí en la ciudad. O sea, de todo lo que pasó. Entonces la cagó. Sí la cagó, güey. O sea, hay artistas que dicen pura pendejada y tienen suerte y se las pasan. No los cancelan. Ajá, exactamente. Pero como este güey no tenía tanta importancia aquí en el medio, era como, si vas empezando, pues entonces ya no vas a empezar nada, ¿no? Te vas a la mierda. Podemos decir que eso llevó a su carrera a la mierda, ¿no? Sí, güey. O sea, también. Eso fue una cosa... Ese tweet es muy importante porque ese fue el que devastó su carrera y la llevó al hundimiento. Porque si te das cuenta, nadie estaba hablando de ese güey, nadie. Hasta que no puso ese pinche tweet ahí, fue cuando literalmente todos los medios estaban diciendo algo sobre el temblor. ¿Para qué? Para armar polémica y ya, güey. Bueno, qué triste. Han pasado ya 4 años, 3 años de eso. Entonces, pues yo espero que la gente... No mami, ya van para 4. Ya para 4 años. Uh-huh. Y pues bueno, yo espero que la gente haya olvidado eso. Perdone, perdonar es divino. Y pues podamos tener a Juan muy pronto verlo. Bueno, puta, ya mínimo cualquier concierto, ¿no? Pronto. Y pues esa es la historia de su polémica, lamentable, pero bueno, refiriéndose al artista, hay varios discos, ¿no? Hay varios materiales a analizar, unos muy buenos, otros 2 triquis. Nos vamos a enfocar en Cachanilla y Flor de Azar, pero antes vamos a hablar un poco de las agrupaciones que tenía Juan Cirerol antes de dedicarse. Bueno, el inicio, los inicios, lo que es Juan Cirerol. Tenía una banda que se llamaba Mi Dulce Señor, From My Sweet Lord, de George referenciando Harrison. A esa gran canción de ese gran disco. Y era de punk, de, ¿no?, Harrison. Ajá. El güey tenía, bueno, se dedicó la mayor parte de su vida a, bueno, una parte, cuando él era joven, a tocar en taquerías. Antes tenía, tocaba la batería, ¿no?, en una banda de punk. La batería también, en una banda de punk llamada X igual a R7, en Mexicali. Y justamente este güey, con esa banda, se fueron de gira a Estados Unidos. Dieron el tour y toda esa desmadre. Y eso fue lo que le abrió los ojos a ese güey para decir, ¿sabes qué? Esto no es lo que yo quiero hacer. Y justamente hay una palabra citada de ese güey que decía, es que no entiendo por qué somos mexicanos y estamos cantando en inglés. Sí. O sea, se me hace una... Sí, a mí igual. Una mamada. Es un tema espinoso, pero yo también no estoy tan de acuerdo. O sea, no estoy hablando de mí, estoy hablando de lo que dice Juan, güey. O sea, pero yo lo comparto, o sea, sí. Ah, a mí okay. También me caga un poco la gente que habla y toca rolas en inglés. Un poco. Ah, bueno, sí. Pero pues ya es dependiendo del género, ¿no? O sea, dices, no vas a cantar una canción del regional mexicano en inglés. Eso sí se me hace una pendejada, güey. Pues quién sabe, estaría interesante, güey. En japonés, para que le entiendan así. O sea, eso me refiero. O sea, dices, ¿cómo se te va a hacer una mamada cantar en inglés una canción de género punk? Que el punk viene de un... De UK, de un lugar donde se habla inglés, güey. O sea, es, no mames. Bueno, ¿qué más? Esos eran sus inicios, ¿no? De sí ser drunk. Y, bueno, tuvo una disquera, ¿no? Primero, su éxito se... Más bien, después de que dejó de cantar en taquerías. Porque luego cuando cantaba en taquerías, no tocaba como covers, ¿no? Así de... No, el güey no tocaba covers. Tocaba sus rolas. Ajá. Y ya tenía un catálogo de rolas inmenso. Muchas buenas rolas que se meterían en varios discos más adelante. Y entra con una disquera independiente que se llama Valevergas Discos, ¿no? Con su primer álbum, que es este. Pero pues antes de eso llegó con el pinche sencillo de El Corrido Chicalor. Ah, sí, sí, sí. Que fue la entrada a, más que nada aquí a la ciudad, donde dio un chingo de shows junto con otro güey que se me fue el pinche nombre de este güey. El de Nortec, ¿no? No, güey, no era el de Nortec, era su requinto, güey. Martín del Prado. Martín del Prado. No mames, ese güey. También tocaba chido. Ese güey tocaba chido. Que también no sabemos por qué se pelearon. No, güey.
O sea, no sabemos por qué, pero ojalá en algún momento si se pelearon, se reconcilien, güey, porque ha sido una buena dupla. Como Mike y Navajas. Exactamente, güey. Entonces, este güey llega con el correo Chicalor, se hace famoso. El video está bien de la verga, güey. Sí, el video está de la verga, güey. Hay un video en vivo donde sí se ve el güey así con su pinche melena, así cabrón, diciendo, no mames, vale verga. Tuvo muchos, ¿no? O sea, como, ¿cómo se dice? Estilos, ¿no? En su sí. Carrera físico. Barba, gordo, flaco, metiéndole al foco. No, mames, es un pinche, una personalidad, pero bueno, eso era más adelante. Entonces, después llegaría a Vale Vergas Discos haciendo Ofrenda al Mictlán, o... Verga, no recuerdo. Creo que sí fue Ofrenda al Mictlán, ¿no? Ofrenda al Mictlán. Sí, Ofrenda al Mictlán. Y, pues, La Banqueta, ¿no? La primera rola. Increíble. Rolísima. Y bueno, desde ahí ya se desplegan varios singles, incluso un video que se llama Rostros Vendidos. Rostros Vendidos no es de ese disco, güey. Sí, ¿no? No, pendejo. No, aquí, man. Está Ofrenda al Mictlán, mira. Entonces aquí no había discos. Tarat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 
generalmente esos espacios eran falsos. Por ejemplo, con García Márquez era Macondo, güey, con William Faulkner era Yognapatagua, güey, con Onetti era Santa María. O sea, eran lugares que los güeyes inventaban, pero que no existían realmente, y ahí se desarrollaban las historias. Y entonces la música de Cidrol, cuando la oí, sabía que se desarrollaba en un lugar muy preciso, muy singular. Uh-huh. Que todas las rolas, que todas las letras tienen como vaso comunicante un lugar donde pasan cosas muy, muy culeras, güey. Uh-huh. Un lugar más allá de lo mexicano, más allá de lo que se puede poner en palabras. Sí, claro. Se tiene que expresar en música y se me hace como algo muy revelador, güey, líricamente. Bueno, yo conocí a Cidrol creo que fue dos veces. O sea, la primera vez fue que no me gustó. La segunda cuando sí me gustó. Eso siempre pasa, ¿no? Sí. Es bueno. La primera vez fue justamente escuchando el disco de Luna Reggae, el Solstice, que sacó la primera versión, que era con las puras canciones, y una versión con remixes, le dice ese güey, que trae diferentes temas del disco, pero cantados por otras personas. Reversiones. ¿No? Reversiones, exactamente. Entonces yo me topé con pinche reversión de Souvenir. No existe el amor, no existe el amor. Sí, eso está asqueroso. Reversión Souvenir de Juan Cidrerol, y dije, no mames, ¿qué está haciendo este güey? Sí, pobre güey, quítenlo de ahí. Y ya de ahí dije, no, pues este güey no ha de ser muchas cosas, ¿no? Pasó el tiempo, ya conocí a este güey, fue como por el 2016 más o menos, que tú me enviaste un link de YouTube para escuchar Trucha Porque No Hay Tiempo. Uf. Y fue cuando dije otra vez, Sarol, este güey es un himno, güey. Y dije, bueno, le voy a dar chance, ¿no? Madres, pinche rola rompehocicos, güey. Horrible, güey, no mames. Sí, sí, sí. Está hermosa esa pinche canción. Y justamente creo que llegó en el momento exacto, porque sí sentía mucho que estaba como que perdiendo el tiempo, ¿no? Uh-huh. En mi vida. Uh-huh. Fue justamente cuando esa pinche rola, por más que nada por lo que dice en la letra, sí, fue que me pegó bastante, ¿no? Sí, 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 tiene una manera de escribir, ¿no? Que te toca, güey. ¿No? Sí, exactamente. Que se ve como una escritura de años. O sea, sí. El güey ha escrito años, pero no, güey. ¿No? O sea, se ve muy añeja, güey, esa escritura. Y al final de cuentas, estoy escuchándolo, pero nada más como que sencillos, ¿no? No me aventuré a escuchar como que todos los discos y demás cosas, hasta que llegó la pinche cuarentena y me puse a estudiar a Juan Cidrerol. ¿Y qué encontraste en ese estudio? Puta. Doctor, ¿qué diagnóstico le das? La persona más sincera que he escuchado. Así de fácil, güey. Es la palabra sinceridad. Sinceridad, güey. Sí, eso es lo podemos catalogar. Una persona siempre ha sido sincera con todo, con su estilo, con su voz, güey, con la manera en la que toca, con lo que es en el escenario. Sinceridad al full, güey. Yo creo que eso es lo que le llamó la atención a varios críticos y que se llevó el aplauso de gente como Los Tres, de Álvaro Enríquez, que reversionó Hey Soledad con Los Tres, de Andrés Calamaro, güey. Y es que esa es otra infinidad, parte, güey, ¿no? Porque al final tiene como que el respaldo de varias bandas, güey, como de Juan Manuel Torreblanca, güey, Estelón Larregui, hay otras pinches... El güey de La Barranca, ¿no? No sé. Ajá, cómo exactamente, güey. Manuel Aguilera, güey. Andrés Calamaro y demás pinches bandas que dices, güey, ¿cómo chingado no te vas a poner a escuchar? Uh-huh. Si estos güeyes le encontraron algo, ¿tú por qué no le vas a encontrar algo, no? O sea, eso es lo que yo capto de Cidrerol. O lo que salió en un documental en... Ajá, exacto. También en México tiene ahí un fragmento donde canta. O sea, es lo mismo que yo digo. Digo, si estos güeyes encontraron algo en Cidrerol que les mamó y que les cambió el pinche... Paradigma, güey. ¿Por qué tú no puedes encontrar algo? Recuerda mucho el estilo de... O sea, algo que igual puede conectar esa gente que pues es mucho mayor que nosotros ya. Además de que ha hecho mucha música, ha escuchado música hasta el puto cansancio. Lo que encuentran en Cidrerol yo creo que es como este parecido ahí a Johnny Cash, esta onda acá, Bob Dylan, Sesca, güey, ¿no? O sea, como que eso es lo que les atrae, que es como una propuesta que trae esa frescura. Y ¿no? combina algo ahora con letras de corridos, de letras norteñas, letras de amor. Letras que glorifican, o sea, es lo que me gustó, ¿no? Leí una crítica que dice que sus letras son la glorificación, son plegarias de muerte. Y una glorificación absurda a las drogas, ¿no? En un país donde pues se glorifica al narco siempre. Siempre se... Hay series de narcos, oímos música que hace que apela a los narcos. Para muchos morritos, actualmente no. También. Actualmente, más que nada actualmente. Ah, en el DF no tanto, pero en el noroeste del país
pues sí es gente, son niños que su deseo es convertirse en sicarios, ¿no? Es que es justamente lo que te decía, pasa lo mismo con el rap. Depende de dónde ven, de dónde sea originario el artista, es lo que te va a hablar. Juan Cirerol... Por eso es que yo tan sincero, porque vive todo ese pedo. Exactamente. Cerca. Pero el cambio de Cirerol es cuando lo traen a la Ciudad de México. Y creo que ahí es donde cambia como el estilo de lo que hace, ¿no? Eso, bueno, para mí es eso y lo que viene en el siguiente disco, ¿no? Que es Haciendo Leña. Haciendo Leña, ¿no? Que otro pinche perro discazo, hermoso. Y Soledad. Que trae... Metanfeta. Y trae el pinche sencillo más exitoso de ese güey, que es Eres Tan Cruel. Sí. Una pinche rolota hermosa también. El video está de la verga, güey. No mames, cuando lo vi por primera vez, dije, no mames. Sí, sí, sí. Bueno, para terminar ese tema que te está diciendo como con lo de las drogas, pues siempre se aborda el tema del narco desde lo malo, ¿no? Como sí. Lo que es así de la verga. O sea, México al mismo tiempo que glorifica al narco, pues está aterrado por la situación que vive, ¿no? Y quiere que cambie todo eso, pero pues es el mismo, son adictos todos, no quieren un cambio y es así. Entonces yo creo que lo que muestra Cirerol es esa colateralidad que tiene el narco, güey. O sea, no se involucra tanto en lo que está sucediendo con esa problemática, sino con los daños que causa eso, ¿no? Uh-huh. Que es eso como de, pues, desesperanza, ¿no? Mucha facilidad de consumir drogas, güey. Inestabilidad, falta de optimismo en el futuro, güey. Que es algo que se transmite en sus roles, güey. Sí. Entonces, bueno, Haciendo Leña es un madrasísimo disco, pero elegimos este porque, bueno, ya más adelante, brincándonos un poco la historia, él firmaría con Universal Music y sacaría un disco que se llama Todo Fine, que lo posicionaría un poco más ante los ojos de los medios, ¿no? Si bien ya se escuchaba su nombre en los lugares donde tocaba o en cierto número de personas, pues con Todo Fine ya es una estrategia de marketing, ya se le lleva con Broso, güey. Hace sí, Lunario también, el güey. A Lunario ya tiene como todo más establecido, full band, su sonido cambia. Por las disqueras son así, ¿no? Al final de cuentas, pues tienes que cubrir ciertas rúbricas. Y Cirerol, después de eso, después de que promocionara su disco, pasa esta madre. También saca como un pequeño EP que se llama En los Días de Música Triste. Que es como una reversión, que trae unos tracks originales y trae otras reversiones, trae otra versión de Trucha. Porque no hay tiempo, que está aún más pinche sad. Dicen que no estoy despierto. Dicen también. Que no estoy despierto también. Que ese justamente es un track que se graba antes de venir en este disco. Porque dicen que no estoy despierto, viene en Cachanilla. Uh-huh. Pero bueno. Bueno, elegimos, bueno, al menos yo Cachanilla lo oí por primera vez. Y puta, o sea, sí fue un parteaguas porque es algo muy molesto. Pero la música te tiene que causar algo. O te tiene que poner a mover las nalgas, güey. O te tiene que empoderar o darte tristeza. Y en ese momento pues sentí algo muy extraño. Fue un flujo de sentimientos que nunca había sentido antes. Pero que sí, sin duda fueron de empoderamiento. Sí me sentí como poderoso al oír ese disco. Pero sobre todo porque es un disco muy, muy raro. Un disco que lo puedes oír y te puedes vomitar en ese momento. O lo puedes considerar una obra de arte, ¿no? Entonces, por eso lo elegimos, porque es como el más singular de su carrera. Samu dice que es el peor. Bueno. Diría que es el peor, pero bueno, es diferente. Es que estás hablando por los dos, porque dijiste elegimos, pero tú elegiste el pinche disco y yo no dije nada. Porque dije, bueno, cualquier disco de Cirerol que hablemos es bienvenido. O sea, cualquiera es muy bueno. Sí. Incluso Todo Fan. Ajá. O sea, te digo, toda la discografía de Cirerol es bueno. Y te lo dije en un principio, porque antes de eso nos estábamos peleando por esa mamada. Yo te dije... que en lo personal, Cachanilla y Flor de Azar es un disco muy bueno. Ajá. Que por lo menos a mí me da a entender varias cosas y expresa mucho de lo que es el estilo de Cirerol, ¿no? De cómo es en la vida real. Una declaración de principios. Exactamente. ¿No? Que desde ahorita, ¿nos vamos ya track por track? ¿O ahorita? Déjame quejarme, ¿no? ¡Puta madre! Maestro. Entonces... Este güey dice que es el mejor disco así de la carrera de Cirerol, pero yo tengo la pinche así, estoy del otro pinche lado de la frontera. Bueno, igual ahorita que lo dices, pues, es porque es mi visión personal, ¿no? Por cómo viví ese disco. O sea, pero es que yo nunca sé cuando dices algo personal o cuando dices algo... No, o sea, me refiero a que a mí personalmente, por todo lo que me pasó, o sea, cuando lo vi, lo que vivía, ¿no? Las novias,
como que ese recuerdo de ese momento, güey. Y para ti, como no representa ningún momento en específico, pues da lo no, mismo, no, yo te estoy diciendo que en lo personal es un disco muy bueno, porque al final de cuentas, yo te lo dije, no lo vas a entender si eres un pinche drogadicto. Porque la mayoría sí. de las canciones habla Ajá. sobre drogas. La glorificación Ajá. de las drogas. Pero más que nada como una súplica de que es un infierno, ¿no? También. O sea, desde metanfeta. Sí, por eso. O sea, cuando dice esa línea de, ¿sabes que me gusta la metanfeta con un dolor de puta? Es, pero estás hablando salir de, esto, de haciendo ¿no? leña, güey. No estás hablando de cachanilla. Pero todas son lo mismo. O sea, en el sentido en que sí se habla de las drogas, pero desde el hundimiento, güey. No desde, me fumo una piedra y estoy a toda madre. Es como de puta, me fumo una piedra y por eso, que me lleva a lo mejor este disco es muy personal para Cerebrol. Por eso es que no tuvo el éxito que... Es de culto. Ajá. No, bueno, ay, puta madre, es que no sé, güey, culto, ¿no? Güey. Bueno, si algún fan de Cerebrol nos está viendo, que esperemos que sí, díganos para ustedes qué es este disco. O sea, porque no sé si sea un disco de culto o no. O sea, yo siento que un disco de culto puede ser Ofrenda de mi clan o puede ser Haciendo Leña. Porque Cachanilla y Flor de Azar, en cuestión técnica y en cuestión de letras, no es un gran disco, güey. Es un disco Mira. Que pasa bien, pero que no pasa. No pasa como tirando gloria y demás cosas. También yo creo que eso lo vamos a hablar en otro video, pero tenemos que hablar de Rodrigo González también. Mm. Rodrigo fue un. Esto es como un símil, ¿no? De Juan Cirol podría traer la misma escuela que Rodrigo. Y en su momento ninguno de esos tres discos que tiene Rodrigo son considerados de culto ni nada de eso, son discos. Bueno, pues es que también el güey iba iniciando, güey, iba apenas emprendiendo el camino. Y... Creo que tu problema con ese disco, güey, es que no hay nada claro, no es claro. No hay un hilo claro, sí es claro, güey. Te pierdes en el disco, güey. Pero esa pérdida es el sentido del disco. No, no es claro, es el claro. Es el destino, viejo. Hijo de tu puta madre, no. Es claro el disco con lo que quiere decir en cada canción. Y Juan Cirol lo dice, güey. No es un disco. No, él no hace discos conceptuales, güey. Él hace discos de música. Por eso mismo tienes que entender que cualquier disco no tiene una historia. La canción, cada canción tiene una historia. Mm. Pero el disco en conjunto veces, no tiene una historia, güey. No tiene una historia. Él lo dice, güey. O sea, te lo estoy diciendo justamente porque ese güey lo dice. Pero bueno. Bueno, ¿algo más que quieras añadir sobre por qué no te gustó? ¿Qué calificación le das para empezar ese puto disco? No te estoy diciendo que no me gustó. Te estoy diciendo que a mí... No es tan brillante como yo lo pinto. A mí me gusta mucho. Es un disco muy bueno. Tiene canciones que se rescatan muy chidas. Corrido la desdicha. Pero si a alguien yo le digo que escuche algo de Cerebrol, no le voy a enseñar este disco. Porque de principio no le va a gustar. Exacto. Bueno, justamente qué bueno que toques este tema. ¿Cuál crees tú que sea el disco, o como alguien que no sepa nada de esto, que no está viendo, ¿cómo puede entrar a Cerebrol? ¿Cómo puede decir? ¿Cómo es su aproximación? Haciendo Leña, güey. Haciendo Leña. Haciendo Leña, siento que es el disco como con menos cosas que... Raras. Raras, menos cosas raras. Bueno, trae un poco de cosas irreverentes, como de cosas muy chidas. Y es un disco que lo consumes muy rápido, que pasa muy rápido, ¿no? Ofrenda de mi clan. Que van al grano, exactamente, ¿no? La rola. Exactamente. Ofrenda de mi clan es un disco que da muchas vueltas, pero que al final, después de darlas, llega a un punto y encuentras algo. Eso es lo que pasa con Ofrenda. Y en Cachanilla das vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Pero ¿por qué no encuentras algo? Justamente en alguna canción no encuentras algo, pues porque no estás en ese ámbito. O sea, Corrida a la Desdicha, encontré varias cosas dándole vueltas porque hay varias cosas que tiene que decir. O sea, si crees que es la voz de esa exactamente. Gente que no puede, que sufre tanto en agonía con las adicciones que no haya manera de encontrar, o sea, de encontrar palabras. Porque si te das cuenta, este no es como un desahogo. O sea, hay canciones de desahogo y hay canciones que hacen una oda a las drogas. Uh-huh. O sea, el regalo más bonito es la canción por excelencia. De la heroína. Que habla de un amor... tóxico a la heroína, güey. Sí, cabrón. Y digo, ¿cómo chingados yo voy a entender qué es este pedo cuando yo no la he probado? Que nunca la voy a probar, güey, porque no tengo... No pasa ni por aquí el hecho de probar la pinche... La amapola. Para empezar, me da miedo las inyecciones. Así que ni de pedo voy a... No, sí está cabrón. O sea, imagínate, O sea, hay formas en las que puedes sentir eso, pero pues para que sientas lo que está sintiendo este güey está muy cabrón. O sea, imagínate, es una canción que sí es muy buena, pero que al final no puedes entenderla al 100. Porque no, a menos que seas un adicto. Sí, tienes ese sesgo, ¿no? Ajá, exactamente.
por eso, experiencia. Por eso mismo digo, si quiero darle una canción a alguna persona que no conozca de Tirarol. ¿De Cachanilla o de cualquier disco? De cualquier disco, o sea, o que recomendarle algún disco sería Haciendo Leña. Cachanilla, que lo busquen ellos. O sea, que ellos mismos... Sí, si pasaron el primer filtro, que se vayan ya a Cachanilla, que es lo más potente, ¿no? No, hasta el final. O sea, porque sí, Cachanilla es un disco... O sea, si ya escuchaste a Cirelol y ya entendiste bien qué pedo con ese güey, o lo que te quiere dar a entender en partes de tu lado que sí es real, vas a entender ese disco. Ok, muy bien. Muy buena observación, doctor. Increíble. Súper bien. Sí, doctor en musicología. Entonces, ¿les recetas a acá, los pacientes, güey? Si no son fans de Cirelol... Haciendo Leña. Les recomiendo escuchar Haciendo Leña. Pero si no quieren perder el tiempo escuchando un disco que tal vez no les va a gustar, les recomiendo que escuchen canciones más levecitas. Yo creo que es por cruel. Crema Dulce, porque dura no, un minuto. No mames, no. Y es todo Cirerol. Es quien es Cirerol ahí. Crema Dulce, Eres Tan Cruel, Metanfeta y Trucha Porque No Hay Tiempo. Fuckings. Pero bueno. Pues mira, en la universidad... No, neta, tenemos una clase, güey, que, bueno, yo estudiaba cine, ¿no? Entonces, cuando estudiaba cine, nos decían que cuando tú hacías una obra, una pieza, un libro, una canción, un guión para una película, tenías que empezar también por el título, que el título era sumamente importante, güey, que tenías que darle un 50% a pensar cómo iba a ser el título, porque eso iba a hablar por completo y tiene que ser asertivo, ¿no? Uh-huh. Con lo que va a haber dentro de la película o de la obra, ¿no? Tú que no lo quiero admitir, pero es un escritor así súper bueno. Escribe canciones. ¿Quién? Tú, güey. Yo no escribo canciones. Bueno, pero, o sea, ¿has pensado alguna vez en qué va primero, no? Si hago el título o si hago la rola. Bueno, sí. Pero eso casi siempre, o sea, no era muy mamón, pero en mi caso que pues he escrito como muchos cuentos y guiones y cosas así. Llega porque llega, güey. Ah, es lo que te iba a decir. O sea, no lo puedes justamente forzar. No creo que tú puedas poner como el título antes de escribir algo. O sea, porque... A veces sí. Bueno, a veces sí. Pero es que lo que yo veo cuando tú escribes es que primero te inventas. O sea, llega algo a tu cabeza y escribes y hasta después pones el título. De hecho, en los análisis semióticos, cuando tú analizas una película, tienes que analizarla primero por el título. Si el título tiene incongruencia con la película y todo eso. Pero eso es un asunto de cine que no nos interesa nada. En el caso de Cachanilla y Flor de Azar, que es como se llama el disco, creo que podemos encontrar en ese puto título, Cachanilla y Flor de Azar, algo, güey. Una historia. Algo que es la antesala a lo que vamos a escuchar. Que yo por mucho tiempo tuve problemas de insomnio y me levantaba en la mañana así, con mucho corazón acá, güey. Nervios todo el tiempo, subían las manos, los pies, me echaba pedos así de nervios todo el tiempo. ¿Pedos de nervios? Tomaba Flor de Azar y era una cosa riquísima porque te calmaba bien, cabrón, más que cualquier ansiolítico, ¿no? Entonces, yo le dije a Samu que Cachanilla, pues, es el gentilicio de las personas que viven en Mexicali, pero él le da otro significado al disco porque es una planta también la Cachanilla y la Flor de Azar. Entonces, es un disco, ¿cómo se dice? Acelerado, güey. No seas mamón. Es un disco acelerado, pero ¿todo bien, doctor? Sí, doctor, ya estamos otra vez al aire. Sí, mi leak, ¿no? Entonces, es un disco muy atrabancado, que el título de que es una flor de azar que te trae tranquilidad es una paradoja, ¿no? Es incongruente. ¿Por qué incongruente, güey? Porque si el disco está muy acelerado, ¿por qué tendría que llamarse así? No es un disco acelerado para nada, güey. No, mames, las primeras tres rolas, güey. Pero por el hecho de que vaya con un pinche ritmo la guitarra no significa que sea acelerado. O sea, yo lo... ¿Te va a llegar el cheque? ¿Crees que no es Güey, mira, es que... Mira, por lo que yo le tomo la pinche significado al título del disco es justamente por la planta Cachanilla, que pues básicamente es una planta que se usaba antes para hacer tantos tipos de mamadas por los pobladores y que aparte es una planta que crece solamente en esa región del país por el calor extremo que hay, güey. Ajá. O sea, ¿qué te quiere decir que es un cachanilla, güey? Una persona que es muy pesada, güey, que es muy caliente, güey, que sabe hacer las cosas. Ajá. Flor de azar. La flor de azar es una planta que se usa como tipo medicinal, que es un calmante por excelencia y también ayuda para dolores y demás cosas, ¿no?
O sea, justamente por eso siento que es el título del disco. O sea, es como un alivio, doctor, ¿no? Es como una receta. El alivio para esa persona. Da tú lo demás. Sí, a mí ya no me interesa nada. Te estoy diciendo que esa es mi pinche significado, hijo de la chingada. ¿Algo más que se tenga que decir sobre Cirerol y antes de entrarle al disco así rico? Creo que nada. Nada. ¿Análisis track por track? ¿Análisis track por track, mi doctor? ¿O no? Si gusta, ¿no? Si está a disposición de hacerlo. Pásale a la báscula, ¿no? Pásale a la báscula. Bueno. Tú no, porque la rompes. Sí, ¿verdad? Bueno, yo el disco me lo sé de memoria, ¿no? O sea, no tengo nada ahí con mi teléfono acá. ¿Sí? Ay, mira, ¿dónde está? ¿Lo sabes de memoria? A la mera hora vas a andar así. ¿Qué canción es? Es Trucha, porque no hay tiempo. Ay, no viene en ese disco, perdón. Che, güey. Mira, ya va a agarrar su teléfono para ver. Híjole. Mira, no vean nomás lo que está haciendo. Mira nomás lo que allá está haciendo. Allá de la cámara. Vean lo que está haciendo este papá. Esto es correcto, señor. Yo vengo de Mexicali. Videoclip, igual chingón. Ah, bueno, que empecé con una historia muy buena, güey. Bueno, no sé si tenga como relevancia. No, pues si tiene que ver con alguna canción, pero con alguna historia con el disco, pues yo cuéntala. Andaba bien flipado por... Fíjate, cuando yo entré a la prepa, saliendo, me iba a trabajar a un bar, porque el que en ese momento era mi cuñado tenía un bar. Era dueño de un bar, entonces... Pues, yo hacía de todo ahí, ¿no? Era mesero, limpiaba, ¿no? Me ganaba la vida, ¿no? Como quien dice. Qué bonito. Entonces, un día, este cuñado se hizo muy amigo de Charles Ants, cuando Charles Ants venía a México. No era nadie, por allá 2014, justamente, 2014. Entonces, Charles Ants, pues yo lo conocí, con él sí conviví pues, mucho tiempo, porque yo iba a comer. Como el restaurante eran mariscos estilo Sinaloa, Estilo Sonora, güey. Pues el güey comía toda madre porque, pues, ¿no? Como que quiera comer algo ahí de su tierra. Platicábamos todo eso. Pero eso no es lo importante. Lo importante era su manager que se llamaba Beto Salazar. Ese Beto Salazar era un crack. Hasta la fecha sigue siendo su pinche manager. Y él era manager también de Cirerol. Entonces, cuando él estaba así, ¿no? Escapó. Uh-huh. En esas épocas del Cachanilla. Entonces, para mí fue como algo muy cabrón. Y un sueño que se frustró porque siempre le decía como... Siempre iba a llegar, ¿no? Ah. Al bar. Ah, ¿jugar en Cirerol? Ajá. No mames. Entonces era así como de, ya me marcó, ahorita viene. No, es que ahorita viene, ya viene. Y nunca llegaba, güey. Pasaba otro viernes. No, ahorita dijo que sí iba a venir a chingarse unos tacos. Y yo con la ansia de poderlo conocer. Pero el güey nunca llegó. Lo que sí me comentaron fue que una vez mi cuñado, él fue a su casa en una peda. A la casa de Cirerol. Ajá. No mames. Que dice que era un asco, güey, así su casa. Que estaba hecho una mierda, güey. Y me contó algo muy... Se me hizo algo muy especial, güey. ¿Por algo, qué? Puta, es algo como así de pinche película de Jim Jarmusch. Haz de cuenta, este güey decía, todo está hecho una mierda. Así, había un chingo de drogas, güey. El baño estaba así tapado, lleno de mierda, güey. Todo así. ¿Dónde vivía ese güey? Vivía por la viga. ¡Ay, no mames! Tiene un departamento de la viga y era una obra negra. Y decía, todo no estaba mames. Así, pinche piso pegajoso, güey. Dice, pero había un rincón del cuarto... Donde estaba su traje, güey. El traje que se ponía cuando... ¿Tocaba? Cuando tocaba. Y esa madre estaba impecable, güey. Y la lira al lado. Y otros dos trajes atrás de ese, güey. Y eso estaba así, puta limpio, güey. Gel al lado, mamá. Güey. Entonces, eso se me hizo como... Fuck, güey. Es como cuando un padre... no importa si trabaja así 8 horas y es, pero que su hijo esté al 100. Uh-huh. Ahí lo vi como un sacrificio en el de... No importa si mi vida está mal... Si todo alrededor es un asco, pero mi música y el personaje que yo soy cuando me subo al escenario, ese tiene que ser impecable. Güey. Entonces eso cuando me lo contó fue como, oh, increíble. Y ya lo voy, ya. Eso fue todo. No mames. Qué chida historia, ¿eh? No mames. Qué pedo. Yo nunca lo llegué a conocer, lamentablemente, el hijo de puta. Qué mal, güey. Ojalá algún día se nos haga conocer así Rolle, güey. Y yo creo que es chido. O sea, es como de contentillo, ¿no? Hay veces en que sí te manda la verga, pero... Ahí es que es chido. Pero bueno, primer track. Eso es correcto, señor. Yo vengo de Mexicali. Johnny Cachanilla, ¿no? El Johnny Cachanilla. Una buena carta de presentación, ¿no? Para lo que viene. Increíble.
Saca una Tecate para subirla y un toque Kush para no sentirla. Kush, ah, no, Buchanan's para bajarla y un toque Kush para no sentirla. ¿Sabe, güey? Puta magia, puro talento. No más. ¿Qué opinas de esta rola? Presentación chida. Presentación chida. Si, es un, si fuera un vinil, me lo pongo. ¿Te das cuenta? Te da el aire riquísimo. Como si estuvieras en un pinche tren así, yendo a en putísimo. A Cananea, güey. Con el pinche armónica así a full. Sí, sí. Te sientes increíble, güey. Un inicio verdaderamente increíble. Memorable. Memorable. Siguiente track. Funcionó como single y tiene un video musical para que lo vean también. Cerca del mar. Yo creo que una de mis rolas favoritas de toda la historia también. ¿Cerca del mar? En mi top 15, Cerca del mar me ponía el pinche pito así, duro, te lo juro, güey. Así como, este, como decía el de Luisito, así, sin groserías. Ah, sí. Este, me encantaba ese disco, güey. Sí, este, digo, ese. Ya, 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 Michel. Esa rola me gusta mucho porque recuerda mucho a Subterranean Homesick Blues de Bob Dylan. Uh-huh. Este pinche blues cantado, ¿no? No hay este, métrica, simplemente si era el, diciendo las cosas que ha vivido, cómo concibe el amor, cómo concibe las drogas. Y esa línea genial que dice: dicen que con una birria y dos que tres pastillas hacen que te dejes de mamadas. Cerca de mar, cerca de Mazatlán. No mames, puta rola. Yo creo que duró un chingo, ¿no? O la que duró un chingo es la. No, la que duró un chingo es la. Ahí te va a llegar el cheque. Pero eso sigue, no, eso sigue después, güey. ¿No que sabías? Sí, pinche disco. ¿Es la que sigue después? No, pendejo, la que sigue es ¿En dónde está el corazón? No es cierto. Sí. Ahí está, estás mal, ¿eh? Sí. Bueno, en tu pendejez sigue esa rola, pero originalmente sigue. A ver, bueno, entonces ahí sigue. Ahí no, es cierto, es cierto. Sí, pues. Hijo de. Sigue en dónde está el corazón. Sí, no lo sabe, ¿no? Seguramente. Dice en dónde está el corazón. Ahí más rítmico, más melódico, ¿no? Ajá, exactamente. Una canción que habla sobre que una chiquilla roba corazones. Una chaparrita. Trae como loco a. A Cirerol, porque creo que estas canciones hablan más que nada de eso, ¿no? Sí. De la vida de Cirerol. De lo que, ajá, exactamente. No te cuenta la historia de otras personas, te cuenta su historia. Uh-huh. Creo que es una canción muy bonita también. Me gusta. Cuando llegué a esta canción fue como un descanso. ¿Dónde está el corazón que me ves alguna vez? Es como un pequeño descanso, ¿no? De todo, de las dos, sí, pinches rolas, sí, de que esa te. Esa dosis tan cabrona. Que te dio, exactamente. Uh-huh. ¿Por qué? Porque justamente ahora sí, después de esa rola, sigue. Este es el siguiente track, se llama Eduardo el Cheque y va así. No, ¿y qué opinas del final de esa rola? ¿De cuál? De ahí te va a llegar el cheque. Así. Perdónenme si siento mucha simpatía. Es más, déjame buscar la letra, güey. Por el alcohol, tú habla. La mierda, el odio, la apatía, soy anti todo, quiero estar muerto. ¿No? O sea, gritando. Soy antipático, no soy anti todo, quiero estar muerto. Soy anti todo, quiero estar muerto. Una rola donde yo creo que ahí sí se nota el Cirerol con un pie en el infierno y el otro. Un pie en el infierno. Y el otro en la tierra tocando para los mortales. Un güey que sufre, no tiene esperanza sobre la vida, sobre su propio arte, sobre su misma persona. Habla de lo simple que es, a veces su imagen. Sí. Porque dice: yo quiero precisamente algo así nomás. Una morrita que quiera chupármela y todo fine. De hecho, en ese review que hacen esos gringos sobre el disco, quién sabe cómo lo tradujeron, son unos cracks, pero dicen que en esta rola tiene como más tintes de rap, que sería una línea que cabrea dentro de una rola de Secán, ¿no? O dentro de una rola de Arcángel, güey. Arcángel. ¿No? Y es lo mismo, o sea, es como llegas a un punto donde tu arte y tu música, ¿no? Interpeló a mucha gente que ya estás endiosado, ¿no? Y te quieres sacar. Eso se me hace un gran ejemplo. ¿No? Es como si Milo Ruiz hubiera dicho como de. Milo Ruiz. No, ¿cómo se llama? No, Milo Ruiz no es, qué pendejo. ¿Quién, güey? El que toca el acordeón, güey. Rafael. Ahora que estoy solo, ya sin tu cariño. No me. Ramón Ayala. Es como si Ramón Ayala, ¿no? Dijera todo lo que siente cuando ya el éxito te llegó. Que te sientes como poderoso. No, no es como poderoso, güey. O sea, siento que es como si tuvieras todo, güey, lados, pero aún así no sintieras nada. O sea, como si tuvieras todo en la vida, güey, y aún así no quieres nada, güey, eres una mierda, sí. Porque aún así, ese es el estilo de Cirerol, güey. Y él lo dice, güey, nunca le ha importado nada. Hay una entrevista donde le dicen, descríbete en tres palabras, ¿no? Y eso dice, cobro una feria. No mames. Siguiente rola. Bueno, después de ese pinche track, hijo de su puta madre,
Track hermoso para terminar, güey. Los 10 música triste. Sigue, no. Amarte. No mames. No es cierto, estoy jugando. Y según el güey estudió. Estoy jugando, güey. A veces no sé si hacerte para tener más views. Amarte para llorar. Esa sí. Hasta la pinche voz se le quiebra ese güey por esa pinche canción. Creo que va con todo eso el hecho de que no toca bien la rola y que aparte cante con pinche voz que va como de amarte. Pues siento que va con la rola, o sea, siento que con parte. Sí, y es otro pinche descanso. Por lo que acabamos de ver, o sea, porque es... Ahí nos podemos dar cuenta que no es escribir, no es tocar tampoco, no es ser, es interpretar. La música es interpretación 100%. Si tú tienes una gran letra y una gran música, chingoso puta madre si no interpretas bien la rola, güey. Ahí está Santi Balmes. Ahí está infinidad de músicos que no interpretan sus rolas, que no las sientes. Bye. Nada, es cierto. Me voy. Ya, güey, no. Santi Balmes, hazme el chingado favor. Así. Sí, la neta, pero bueno. Así. Eso es para otro video. Póngase a estudiar, señor, póngase a estudiar. Siguiente rola. Cover de los cuates de Sinaloa. Un narcocorrido, de hecho. Un narcocorrido, ¿eh? El carril número 3. Mi mamá esa rola, güey. Que al igual que los juglares narraban las hazañas de las personas así en la Edad Media. Esto es un canto, ¿no? Como de un juglar porque narra las hazañas de los narcotraficantes, ¿no? Y que la policía está comprada, la policía está coludida, y permiten, ¿no? Las transacciones. Esos pan de cada día. Mexican Tales. No más que decir esa rola, porque todo lo dice ahí. Increíble. Siguiente rola y mi favorita... Metafeta. De todo el pinche disco. Los dos en la Win. Longview, ¿no? Corrido a la desdicha. Puta. ¿Será que mañana nos vemos? Mañana me voy. Esa frase, güey, es la que te da la pauta para dos pinches significados. Esa pinche corrola, güey. Quiero escuchar esa mierda, a ver con qué la vas a cagar ahora, dime. A ver. Bueno, si nos hacen el favor de escuchar esa canción, por favor. Es más, póngale pausa a este podcast. Así, póngale pausa a este podcast. Escúchenla. Escuchen Corrido a la Desdicha. Tenemos el link en la descripción. Regresen y lloran con nosotros, por favor. Una despedida muy fea. Que tal vez sea para una morra. O tal vez sea que se está despidiendo de la pinche vida también. O sea, como te dije, esa pinche frase, el final te dice, ¿será que mañana nos vemos? Mañana me voy. ¿Será que mañana me voy? Y con sí. No mames. Aparte, esa, el disco está completo en YouTube, ¿no? Sí, el disco está completo. Y esa frase la pone un güey, así, ¿será que mañana me voy? Pinches comentarios. Dios, no 400 mames. Likes, así, es como, o sea, algo que no solamente somos nosotros, no estamos locos. Hombre, ningún hombre es una isla. Pero sí, una maestría al escribir. Sí. Se la voy a mamar. Se la voy a mamar. Me la vas a tener que mamar. Siguiente rola. Que creo que aquí es donde ya empezamos un poquito mal, ¿no? Esa es como la que no puedo. Esa sí, no. No pasa nada si estuvo. Si la quitan. O no pasa nada si está. No va a cambiar nada en el disco. Varado en Guadalajara. A ver, tú qué tanto amas este pinche disco. Dime, ¿qué es para ti Varado en Guadalajara? Pues no sé, yo creo que era más como el hecho de interpretar muy culeramente. O sea, hay aciertos en la carrera de Cirerol, pero hay otros en que no. O sea, hay veces en que no te sale la rola, güey. ¿No? Sí. La escribes y no sale. Esa fue una que no salió, pero yo creo que era como que tuviéramos esa. Los fans, los escuchas, tuviéramos ese sentimiento de lo que él sentía cuando se iba de tour. No sé, siento yo eso. Sí. Ah, pues sí, un descanso. Okay. Para llenar ahí, ¿no? Para llenar ahí. Siguiente rola es una canción muy... Si Juan Cirerol fuera muy famoso, sería una canción muy polémica. Sí. El regalo más bonito. Pero la música está muy chingona, güey. La música está muy chida. Es algo, una fusión muy rara, güey. Porque la música es muy feliz, porque al final de cuentas Cirerol lo trata como algo muy, muy bonito, ¿no? La heroína para él es algo... El regalo más bonito. El regalo más bonito, justamente. Porque literalmente la rola habla de la heroína. Uh-huh.
Y esto acompañado de varios efectos vocales. Sí, también. De reverb. Como que también ahí se involucra un poco en el aspecto de la producción, donde sí voy a escribir una rola que hable de la heroína, pero quiero que todo el ambiente musical, toda la atmósfera se escuche lúgubre, ¿no? Uh-huh. Hay ahí un pinche reverb, güey. Está un poco lento el acordeón. Una rola que bien la hubiera oído Jesse Pinkman cuando se dio ese piquetazo así con Jane, ¿no? No hay más que decir. De hecho, hay un video, ¿no? Que pero sale, la... sale volando ese video. Pero la hace con metanfeta, güey. ¿Sí? Sí. No, también hay uno con el regalo más bonito, güey. Ay, no, sí, no, la voy a buscar. Siguiente track. Que, pues, de aquí yo ya siento que ya va en medio declive. Es cámara culera, güey. La canción, güey. A ver. El Ochito de Chicali. Esa sí es como que nos quiere tomar el pelo, ¿no? Así, sí, güey. Se puede burlar a estos güeyes, ¿no? Es que luego pasa mucho de que ya te la estás mamando, ya te la estás curando así mucho. Y dices, nah, nah, mejor voy a poner esta mamada para no verme acá tan bohemio, güey. Tan bohemio. Pero, o igual un track que... Un track que... Yo sí lo he dejado, ¿no? También está chido. Siguiente track es Los Aguacates. El lugar donde es originario, ¿no? Dices, según... Según yo, o por lo que le presté atención, porque también, como dije, ya esta madre ya van de que... Se fue a tomar por saco una cámara. Ahora nos van a ver de acá. Sí, ya se acabó esa creo que, pues, a ver, espérate. Sí, ya se acabó la batería. Puta madre, no mames. Pero bueno. Aquí estoy. A ver, volteala un poquito. ¿No? No, voy a sacar mi mano. Porque está, mira. Nada más, aquí estoy, aquí al lado de ustedes. No se preocupen, miren. Hola. Bueno. Como pendejo aquí, güey, nada más. No, ya vamos a acabar, entonces. Óvanse tantito, ¿no? Espérense. Los Aguacates. A ver, tú. No le hagas caso a lo que yo dije. Dime qué para ti Los Aguacates. Los Aguacates. Siento que es un albur, güey, esa rola. ¿Un albur? ¿Por qué? Pues no sé, güey. Es que hay un albur que dice, tócate el son de los aguacates. Ah, no, tócame el son de los aguacates, ¿no? Pero, pues, no, o sea, no tiene algo que me interpele mucho. No tengo nada que decir sobre esa rola. Siguiente rola, que aquí es donde ya mejora un poco, como el disco ya va subiendo y es, dicen que no estoy despierto. Puta rola enorme, güey. Me encanta, güey. Que esa canción nada más tiene dos pinches frases, güey. Dice, dicen mi amor que no estoy despierto. Dicen mi amor que no soy para ti. Y eso es toda la canción. No ver, dice más. Interpretaciones porque son varias. Sobre qué está sucediendo. Mira, una cosa puede ser el hecho de que diga, ¿sabes qué? Estoy soñando, güey. O que la gente le diga a una morra, ¿sabes qué? Este güey está en la lela, ¿no? Ajá. Este güey no sabe qué chingados exacto quiere en la vida. Ahí sí me siento identificado porque hay veces en las que yo no siento que sueño de más, ¿no? Siento ajá que estoy más, pienso más allá de lo que pueda suceder, ¿no? Creo que voy a hacer cosas muy buenas, pero realmente son producto de mis chaquetas y mis sueños. Y en este caso pues es igual, ¿no? Pero trasladado al contexto de una chica en el que el cirerol puede, él asume que lo puede lograr, pero sus compas le dicen como no. Sí. Agarra el pedo, güey. O mira, el pinche significado más extraño y bizarro así de todo. Está muerto. Es que está muerto el güey. O sea, ¿sabes por qué le digo que está muerto? Por las drogas, güey. O sea, por el hecho de que ya está tan drogado el güey. O sea, ya no está despierto, güey. Ya está muriendo ese güey. Sí. Bueno, güey. Qué bueno que hiciste eso porque hay una rola de Todo Fine. Piso de piedra, güey. Donde es Cirerol hablando con una mujer que está muerta. Sí. Mientras fuma piedra. Únicamente puede hablar y estar con ella cuando está fumando piedra, güey. Entonces, si él es capaz de escribir una rola así, en donde el mundo de los muertos y el mundo de las drogas, ¿no? Concatene, güey. Es muy probable esa teoría, ¿no? De que... Sí, güey. De que sí está muerto por las putas drogas de mierda, vieja. Ah, flaco. Siguiente rola. Pasando después de esta hermosura de canción. Otra vez nos lleva... Otra caída enorme, La Meche. Sí, está chida. A mí me gusta esa rola, güey. O sea, es X, no está ni buena ni mala. O sea, está X en el disco. Pero es lo que mantiene el equilibrio, ¿no? Como que, o sea, ¿crees que sea por esas rolas que el disco no se mantiene como un disco chingón? Ajá, exactamente. Ah, güey. Pero es que imagínate, nos lleva desde pinche... Mira, empieza todo mal en Varado, Guadalajara. Llega el regalo más bonito y de ahí
para abajo con los Chuchicali, los Aguacates, sube otra vez cuando dice que está muerto y va otra vez. Que no estoy despierto, dicen que estoy muerto, es la de Tungas, güey. Dicen que no estoy despierto, dije. Dicen que no estoy muerto, dicen que estoy muerto. Ay, me confundí. Ah, bueno. La Meche, que pues un track. Yo pensé que hablaba de la Merced, del Tenguis de la Merced. La Merced. Y pues el disco termina con una canción con la que estamos aquí deliberando, ¿no? Hijo de puta, güey. Hablando de Daisy. A ver. No, pues a ver, tú dime, güey. Esa rola me gusta mucho, güey. De hecho, a mí se me hace una obra maestra esa rola por todo lo que ya te he dicho. De hecho, hay un video, hay varios videos, dos, de covers de esa rola. Pendejos, no la pueden tocar. No pueden tocar. Sobre todo no pueden tocar el final, güey. La gente la caga y deliberadamente lo muestra. Es como... cuerdas así de la chingada, güey. Es una rola que, bueno, en varias entrevistas y se sabe mucho para los fans de Cinderol, que Daisy Destruction, Daisy era la novia, o es la novia de Cinderol. Entonces, a mí lo más coherente se me hace pensar que es una canción que está escrita exclusivamente narrando la historia que tuvo con Daisy, o es una declaración de amor, pero es un amor no siempre correspondido justamente por las actitudes y la vida que lleva Cinderol. Pero se me hace lo más brillante en las rolas, tomando pura cerveza de la clara, ¿no? La rola al final, si no lo han oído, susurra un te amo, uh-huh, al final. Y los últimos arpegios así de la canción es apasionante, o sea. Y aparte a mí me gustaba mucho una chava que se llama Daisy, güey, cuando iba en la prepa. ¿Sí? Se llama Daisy Cabrera. Le mando un saludote, que ahorita tiene un novio, ya lleva como 7,000 años. 7,000 años. Entonces me hacía igual muy cagado. Digo que todo es varía de contexto a contexto, nada es negro o blanco. Uh-huh. Tienen contrastes, ¿no? Y esta rola me recordaba mucho a Daisy Cabrera, también por eso puede ser, ¿no? ¿Sí? Sí. Ah, bueno, entonces tú tienes una Daisy historia. Cabrera Ábalos. Tú sí tienes una historia con esa canción, güey. Pues sí. Por eso es que te gusta mucho. Pero es muy bonita también. Ahora, según yo, es una rola que Cinderol le escribió a su novia, Tantán. Y me gusta porque está más relacionado a Daisy. Pero tú dime, Samu dice que es la historia de un secuestro. Deja del GTA ya, mano. No, un como la historia de un tráfico. ¿De Estocolmo? No sé. No, güey. Siento que sí es cosa. Si no conocen a Cinderol, se puede interpretar de otra forma la canción. O sea, por todo lo que dice. Por el hecho de que no es como que un amor... que los dos... Sano. Ah, sano, ajá, exactamente. Es como este güey como que la lleva de un lado a otro. Y al final de todo se pregunta el por qué no lo quiere. O sea, pero al final habla de eso, de traficar, de mover, de ¿cómo se llama? De violencia y demás cosas. ¿Una trata de blanca? Algo así. Tal vez, ajá. Hay una película que les recomiendo mucho que se llama Las Elegidas. Te la recomiendo también a ti. Está en Netflix, ¿verdad? Porque esta puta gente no ve nada que no esté en Netflix. Entonces, esta película está en Netflix... Ahí te va la historia, ¿no? Que creo que quedará bien con tu hipótesis, güey. Es un güey que su familia, mamá, papá, hermanos, se encargan de la trata de blancas en Tijuana, güey. Y entonces él es el anzuelo, porque es joven. Ajá. Entonces le dicen, pues vete a conocer morras, las traes a la casa, fingimos que hacemos un cumpleaños, y se desaparece ahí esa morra y la mandamos a Hong Kong, ya, por si tú eres la full, ¿no? Pero lo que pasa ahí, güey, es que él engancha a una morra, tiene una relación y se empieza a enamorar, güey. Uh-huh. Cuando se enamora, su papá le dice, bueno, ya llegó el montaje del cumpleaños, despídete. Y él así como, no, papá, es que es diferente. Y así. Y hay una línea muy chingona en la que le dice el papá, ninguna es diferente, todas son iguales, ¿no? Le dice, pero papá, entonces pum, a la chingada, se la lleva la morra, güey. Se la lleva, la prostituyen, vive un infierno esa morra, güey. Lleva mucho tiempo siendo prostituida. Y el hijo ya no quiere como formar parte de ese pedo, pero pues no puede decidir el güey, lo tiene que seguir haciendo. Le dice, papá, pero por favor, es que es mi novia, estoy enamorado de ella, la amo. Y le dice el papá, bueno, güey, te la doy, como pues, en mercancía, güey. Cosificando ya a las pinches personas, ¿no? Dice, te la doy, te la entrego, si me traes a una morra igual. Entonces, la acción de la película se desarrolla en que él tiene que buscar una morra
para recuperar a su pareja, güey. Entonces es como... ¡No mames! ¿Está en Netflix, güey? Sí, está en Netflix. No mames, la voy a ver. No mames, y aparte... No. David, se llama David Pablos, el director. Ese güey es un genio, güey. Ese güey me dio clases de guión. No mames. Entonces es un puto crack, güey, así. David Pablos, genio. Esa película ganó en Cannes, imagínate, güey. Pero bueno. Eso, hablando de Daisy, podría ser eso, ¿no? Como sí. Alguien que en ese aspecto, la trata de blancas, que es en el norte, pues puede caer en ese contexto, yo creo. No lo pudiste haber dicho mejor, güey. Así. Porque no te... Pero bueno. Eso fue Cachanilla y Flor de Azar. ¿Cuál es tu conclusión de ese disco y cuál es tu conclusión de Cirerol? ¿Qué opinas de que un día Music Radar Clan diga, bueno, vamos a hablar de Topelón, ¿no? O sea, ojalá. De... Te va. Hijo, no, don, bueno, esperemos que. ¿Quién nah. sabe? Pero bueno. Será hay que mandárselo, ¿no? Oye, por favor, escúchalo. A ver, ¿cuál es tu conclusión de Cirerol y de Cachanilla y Flor de Azar? En corto, porque ya nos extendimos. Disco de culto. Una pieza que debe ser un museo, reproducciones en loop, ¿no? Loop. Cabrón, güey. Hay discos de Silverio que se reproducen en museos de Alemania, güey. O sea, eso es un no hecho. No mames. Sí, güey. Oh, virga. En museos de arte contemporáneo, un video, el video de Yepa, Yepa, Yepa. No estuvo, mames. Estuvo en un museo y la crítica europea fue como, puta, es una genialidad. Imagínate. El güey estuvo, ¿no lo has visto en televisión holandesa, el güey? Ah, sí. No mames, sí. Fue como en ese tour, güey. Sí, vi esa pinche entrevista y ese güey está como así preparándose. Y la siguiente canción es Yepa, Yepa. Ajá. Y dije. Pinche estilo. Entonces, el video Yepa, 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 Yepa estuvo en un museo de Alemania y la gente lo amó y acá, güey. Entonces, yo creo que en este disco es lo mismo. O sea, es un disco que ante ojos mexicanos, que son los que más deberían de apreciar, oídos mexicanos, no se aprecia, pero. Si un extranjero lo escucha, pues iba a encontrar una maravilla. Sí. Un registro antropológico de lo que es México en su parte más vil y más asquerosa. Pero también es bueno. Yo pienso que es un disco muy bueno, pero solamente creo que lo entenderán fans de Cirerol, güey. O que alguien tenga un contexto antes de escuchar el disco. Para mí es un disco increíble. Es un disco que trae rolas puta, mamoncísimas. Ochito de Chicali. Y que pues Cirerol lamentablemente ahorita está, bueno, lamentablemente en esos tiempos que pasaron, Cirerol estuvo como en una decadencia, ¿no? Estuvo como que descansando un poco y echándose en la pinche droga, pero parece que está como que mejorando el güey, está como que recapacitando todo el pedo y esperemos que pronto el güey regrese, ¿no? Yo a Cachanilla y Flor de Azar yo le daría un personalmente un 8, 5. Y en cuestión así, 7. Bueno, está bien, güey. Igual hay alguien que sí lo puede. ¿Tú cuánto le darías? Yo le doy un 10. ¿Sí? Es un 10. ¿En los dos ámbitos? Sí, no mames, es un 10. Bueno. Increíble. Entonces, los dejamos, chicos. Te toca decir porque tú tienes la cámara. Deposita. ¿Qué les tengo que decir? No mames. Suscríbanse al canal, denle like, comenten, mándenselo a Cirerol para que lo escuche, para que. Coméntanos cuál es tu canción favorita abajo en los comentarios. ¿Qué opinas del disco? Pues, ¿lo vas a escuchar o no lo vas a escuchar? Cirerol oyó esto y se fue en chinga a la tienda del cine a comprar un Fabuloso. Dijo, no, de mi casa no van a estar hablando culeros. Y el traje de acá bien limpio. Suscríbanse, no me están viendo, pero suscríbanse al canal, denle like, comenten, compartan, suscríbanse al canal, denle clic a la campanita de notificaciones. Ya que somos 500,000, ayúdenos con nosotros 500,000 para que seamos el millón, ¿no? Todos los jueves a las 7 de la noche, acuérdense, siguiente episodio, les tendremos una sorpresa, esténse pendientes al Instagram de Alegranza, de más o menos bien. Y síguenos en Facebook como Alegranza Estudios. Eso sería todo de mi parte. Yo soy Samuel y que tengan una linda noche. Les deseo buenas noches.